¿Qué onda, mis cuadrisabrosos? Más que sabrosos, exquisitos. Está Karen conmigo, amigos, porque hoy decidimos hacer una dinámica diferente. Ustedes nos van a estar acompañando a lo largo de, pues, este video, ¿verdad? Que trata nada más y nada menos que... ¡No me dijiste que iba a escuchar! Les explico. Karen ha elegido un personaje, un personaje de una caricatura, de una película, de lo que sea. La idea es que, pues, yo por supuesto no sé qué personaje es. Y vamos el día de hoy a conseguir el disfraz muy a nuestro estilo. Ya lo saben que no nos gusta ir a esas tiendas de Gucci y de Calvin Klein. No, señores, nosotros elegimos la ropa de los mercados que encontramos, pues, para hacer nuestros disfraces, ¿verdad? Porque ya saben que los adaptamos, que hacemos todo un lío. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Yo la verdad es que no sé qué disfraz. Amor, ¿ya tienes el disfraz que vamos sí, a...? Sí, ya hice una encuesta donde pregunté cuál de esas dos opciones les gustaría más. Y pues está muy reñido, amigos. Ah, porque ahorita me dijo, es que hice una encuesta en Facebook. Y yo, pues, no la vi, pues, porque te bloqueé. O sea, me bloqueó para que ella pudiera hacer su encuesta. Lo puso público, excepto Álvaro. Ah, miren. A ver, coméntales cuál es el, sin que yo escuche, toma. No, sin que yo escuche. Y ahí está. Bueno, yo me voy, a ver, ¿sabes qué? Yo me voy para acá. Entonces, yo me voy para acá y a ver, platícales. Bueno, amigos, pues en realidad me estoy alejando porque estaba ya... Pues no sé, estoy entre la chica super... ¡Estoy hablando bajo! ¿Tienes un vocerrón? Amigos, pues en realidad voy a estar, estoy pensando en hacer el disfraz de... Más que disfraz. Estoy susurrando. Estoy pensando hacer el disfraz de Bella, de las chicas superpoderosas, de Bella, Bella, Bella. O hacer el personaje de Cynthia, de Angélica de los Rugrats. Pues a ver, ahí viene. ¿Te oíste, verdad? No, te lo juro que no, te lo juro que no escuché. Entonces, ahorita lo que corresponde es buscar un mercadito donde, pues, haya ropa. Espera. Comenten qué les gustaría a ustedes, qué hubieran escogido ustedes. Amigos, no puedo. Hice esta publicación preguntando qué creían. Oh my god, no enfoca. Bueno, sí, agárralo, amor, por favor. A ver si... Ay, si lo acercas a ti, no, no tanto. No, no voy a aquí, ver, Karen, aquí, así, cálmate, así. Amor, no voy a ver. Miren, ahí yo puse, Álvaro, ¿cuáles eran mis dos opciones? Pues ya, mira, ya acaban de comentar. Pero una de las personas pusieron de opción esta, ¿ustedes qué opinan? O, creo, hola, creo que estás? Es muy, muy no, buena opción. Acaba de pasar no, algo terrible. Ay, es que, amor. Ay, no. No. Pero yo quiero saber qué vio. Lo que pasa es que se acercó a saludar una amistad que tenemos. Pues volteé el celular, lo tenía así, obviamente para que Álvaro no viera. Y lo hago así. No, y sí vi, o sea, y no estaba... ¿Viste? Vi a la cuarta chica superpoderosa. ¿Sí, verdad? ¿What? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, qué coraje! Cuarta chica superpoderosa, sí la vi. Nada más vi eso. Ay, no te creo. Te lo no juro, me ay. Ya sé que quieras cambiar de personaje o dejarlo, pues ya, ya me di cuenta. Ya que... No, no, pues voy a cambiar. O sea, ya no tiene chiste, si es que tú sabes. Ya no vamos a seguir grabando ahorita. Todavía tengo oportunidad de cuajarlo, de pensarlo y pues de modificarlo. Oh, bueno, sigue siendo una sorpresa. Vámonos, pues. Bueno, vamos a entrar al mercadito. Recemos porque salgamos con la cámara completa. Lo digo en serio. A ver, amor, para esta altura del video yo no sé de qué me vas a disfrazar. ¿Qué es lo que vas a necesitar para yo también ayudarte a echarle ojo? Un vestido rosa. ¿Un vestido rosa? Ok. Y una playera blanca. Ok, yo me enfoco y playera blanca. Ajá. Ok. Yo insisto, amigos, que este es el lugar de los buenos precios. O sea, miren nomás qué precios. De 15, que 20, que 25. ¿Qué más quieren? 2 por 50. Me llevo todo. Me llevo todo. Aunque no lo ocupe. Y aparte, amor, no es por nada, pero todo nuevo, nada usado. Lo podrás usar en otro momento. ¿Este no te sirve, Karen? No. No, no, siento. ¿Me irá a disfrazar de Galilea Montijo o qué? Amor. No, es un naranja, amor. Ah.
Perdón, perdón por ser un chismoso. ¡Pam! No, no puedes encontrar el vestido. Cayó en crisis. ¿Qué? ¿Sí? No manches, ¿de qué me vas a disfrazar? Yo creo que sí. Karen, no lo compres nada más porque sí. No, de verdad. Pues ya, yo creo que ya. ¿Ya? Sí, ¿no quieres que vayamos allá por última vez? Vamos pues. No lo puedo creer, lo acabo de encontrar. ¿En serio? ¿Existe? A ver, hubo que guardar un poquito la cámara porque ya andaban diciendo que por qué ando grabando. Y yo así, ay, ya estoy blogueando, relajo. A ver, ya por fin, después de tanto rollo, ya estamos en el lugar donde vamos a hacer la presentación oficial del personaje, el cual a la fecha desconozco. Listo, ¿qué me pongo primero? Necesitamos ponerte primero la playera. Ah, voy a ser... Espérate, espérate. Cintia. Sí, sí voy a ser Cintia, ¿verdad? No. ¿No? Agárrese, gente hermosa, que me voy a encuerar. Laura Pico, siéntese por favor. Laura Pico. Aquí es como en Laura Pico. Si no se ve, no pasa nada. El vestido, che, vamos a ver. ¿Celustina? ¡No! ¡Ah, no se me había ocurrido! Hubiera estado genial de Celustina, no lo pensé. Karen, vi que no voy a caber aquí, no pensamos sí, amor, en eso. Si cabes, vas a estar sexy. ¿Qué personaje he visto? ¡Ah! La de, ya sé quién es, ya sé quién es. ¿Es la que sale en Hey Arnold? No. ¡Ups! ¿No? No. Oye, me marca bien la cintura esta. ¿Me quité el pantalón? Sí. ¿En serio? Sí. Es la de Hey Arnold. Sí, es la de Hey Arnold. Estas pelucas, amor, ¿qué onda? O sea, parezco zacate. Pareces el zacate amarillo con el que lava mi mamá. A ver, déjame verte cómo te ves en el... Parezco personaje de Edgy a las 12 de la noche. Mira. No, es que agarré un pelo para que te... A ver, ¿se alcanza a ver? O sea, le faltaron pasadores y vean lo que hizo. Con un pelito. Pero sí funciona, que es lo peor de todo. Muy sencillo el maquillaje de Helga, si lo quieres ver así. El profesor, creo que el profesor Utonio estaba menos... Espérame, pues avísame. 3, 2. Voy a aparecer en las pesadillas de la audiencia. O sea, fíjate, fíjate. Si ponen las mismas tomas, pero... Con música de terror. Con música de terror y le pones un poquito de ambientación de terror. O sea, esto... A ver, polo, participo polo. Para canes. Pues eso es todo, amigos, por... Ay, ya cambié de brazo, que me cansé de mi brazo. Este fue el personaje que ustedes decidieron. Bueno, los que siguen a Karen decidieron. De todas las opciones que había, creo que no estuvo tan mal. ¿Te sientes sexy? Me siento bien conmigo mismo, me siento hot. ¿Libre? Sí, yo insisto, voy a abrir mi OnlyFans. Las fotografías las voy a estar publicando en mi Instagram y en mi Facebook. Entonces, pues si quieren, vayan ahí a visitarme para que vean el resultado final en fotitos. Y pues eso sería todo por esta semana. Y pues gracias por habernos visto. Nos vemos la próxima semana. Adiós.